It is a reality that every day you learn something new. Every day you try something new, and then sometimes it works, sometimes it doesn't. And like this, I hold my phone because I decided to do this video where I am here in my car waiting for my son. Okay, I think I put my phone in a different way now, but I think it's gonna work better even if I'm the side of the screen, but that's okay, you know, because I need to put out my thoughts. Like I said, every day is something new that you learn. It's something new that sometimes it surprised me, because like the video that you're gonna see soon, I decided to make a dessert, but I didn't want to make a dessert just for myself, because I love to do desserts for me, because most of the times when I do something, my family like it but not like me, you know. They eat one piece, they eat maybe two pieces, and that's it. They love more the regular flavors of a dessert. And then I decided today to do something special for them. I decided to do a regular recipe, a little bit healthy, but just still a regular recipe, and also doing another one with the things that I love in that recipe. So one version has a flour, regular flour, and my own version has oatmeal flour. So you're gonna see soon what I recorded, and I hope that you like it, and I hope that you take this idea to make your favorite recipe for yourself, and then maybe do another recipe that your family will still enjoy it and like it, and you make happy everybody, right? You make happy everyone. So I hope that you like the video that you're gonna see now, and you must be wondering what I'm doing here, right? Well, I'm waiting for my son. I'm picking him up from his job, and that's why I say, you know what, you need to explain a little better what is going on with this recipe. This is a banana bread. At the beginning, it would, you know, I was thinking to do a banana muffin, but you know, I couldn't find my container where I do my muffins, and then I decided to do in a square pan and in a rectangle pan for me. So you're gonna see this video, and I hope that you take this idea, and you have to compromise sometimes. You have to make everybody in your house happy. You know, they don't necessarily have to like your ideas. They don't necessarily have to eat all the way healthy that you do. But they can still enjoy the flavors that they like, but in a good version, you know. And what I mean with this, I mean that, you know, when you do a homemade cake, a homemade dessert, you know, it's much, much better that when you do or when you buy something ready, you know, it will be much better. The only thing that you have to make sure that is the ingredients are good. And in this case, for my family recipe, I use avocado oil, which is much better than using vegetable oil or canola oil. So I didn't put no sugar in them either. I use honey, and that's the little twist that I did, and they will like much better, and it will be a little much healthier for them too. And for my own recipe, I didn't put no sugar at all, and I use a different flour, which is oatmeal flour that I did myself at home. And it's very simple. If you want to use oatmeal flour, just you have to blend it. That's it. You don't have to do too many things, you know. Sometimes it is crazy because we think that being a little healthy is too much work, but it is not. And also, even if it's a little extra steps that you have to take,
or you have to switch ingredients. At the end of the day, when you see yourself much healthier, with more energy, and you feel better, I think it makes sense that you do those changes. So I hope that you like the recipe that is coming now, and I see you soon with another video. Hola, ¿cómo estás? Te habla Hilda, y mira, en este video que voy a hacer ahora te quiero enseñar algo que he estado haciendo, porque ¿qué crees tú? Es lunes y yo no tuve que ir a trabajar. Estoy libre hoy, entonces, bueno, como el clima ya está cambiando por acá, se me ocurrió hacer un postre, una cosa muy rica. Generalmente a mí me encanta comer las bananas, pero a veces yo creo que compro un poquito más de lo normal, entonces a veces como que se madura mucho, entonces no se debe botar. No, no se debe botar. Con esas bananas que están bien maduritas, bien ricas, se puede preparar un queque, un cake o un muffin delicioso, o una tortilla o un pancake, algo, porque siempre va a haber una manera de usarla. Y lo bueno de la banana, no sé si te has dado cuenta, a pesar de que no debemos comer mucho, la banana tiene el dulce, cuando está bien madurita, tiene ese dulce riquísimo que no necesitas agregarle ni azúcar. Entonces hoy se me ocurrió preparar dos versiones de este cake. Una, la versión con harina regular, que es para mi hijo y mi esposo, y la otra versión que es con Quaker, con oatmeal, que es con una versión mucho más sana, que esta es para mí, y justamente voy a ponerla al horno ahora. Y bueno, ¿por qué yo decidí hacer las dos versiones? Justamente porque la forma que yo como no es totalmente de acuerdo con mi familia. Claro que hay platos que ellos los comen muy rico, que no hay problema, pero en cuanto a postres, cuando yo hago una variación, yo hago, generalmente yo uso ahora, y no estoy promoviendo la marca por si acaso, simplemente quiero compartir. Yo uso este que es Rolled Oats, que son los Quakers que vienen en granos grandes. No son los molidos, son los granos normales. Y cuando a mí se me viene en la cabeza hacer un postre, yo utilizo esto como harina. Lo que pasa que yo hago una cosa muy importante, yo la licúo. Y sale completamente como si fuese una harina normal, y esto es lo que yo uso cuando yo preparo para mí algún postre que me antoje. Ya no uso yo la harina regular que está por acá, que se la voy a enseñar. Inclusive si esta no es una de las mejores, que no tiene el GMO, que no tiene ninguna cosa más que harina, yo ya no uso esta. Esta la descarté completamente, casi de mi vida. Muy pocas veces cuando salimos nosotros, bueno, puedo comer una cosita pequeña de estas, pero generalmente en mi día a diario, yo no como harinas, entonces eso me ha ayudado bastante con mi energía y me siento mucho mejor de todo, en todo sentido. Entonces, esta es mi favorita, esta es la que yo abrazo y yo quiero y yo preparo muy seguido. Por ejemplo, en el desayuno hago mi cereal con esto, se me antoja un postre, uso esto como base para mi postre. Otras cosas que estoy usando bastante, que te puedo compartir, creo que la tengo por acá si tú me esperas, es la harina de coco. Y otra cosa que también uso, creo que la tengo por aquí, que ya te la voy a mencionar, te la voy a enseñar, es la harina de, no la tengo aquí, pero la tenía, es como este paquete, es una harina de almendras. Entonces, estas son mis favoritas, pero generalmente si tú me dices cuál yo utilizo más, cuál es la que uso más, es esta de acá, que son los
Quakers, la harina de el Quaker, y esto es lo que uso en mi, e inclusive yo la licúo cuando quiero hacer, por ejemplo, un filete de pollo para dorarlo un poquito, le echo eso en lugar de usar otra cosa. Esto es lo que es en mi día, el diario. Entonces, aquí está la versión normal. Y aquí en el horno está la otra versión. Entonces son dos formas de preparar. Casi tienen lo mismo, excepto por la harina, que es la harina mía, es de Quaker. La harina de ellos es la harina regular de trigo. Entonces, ¿qué hago yo con eso? Esta es la que va a comer mi hijo, mi esposo. Y la otra es la que voy a comer yo. Entonces, lo que a este video lo que voy es que uno tiene que acomodarse, ¿no? Tiene que acomodarse de acuerdo a los gustos de la familia también. No creas que si yo como diferente, ellos comen lo mismo que yo. Claro que en la mayoría sí, la mayoría de las cosas. Si yo cocino la comida en general, sí la comen. El almuerzo, la comida, todo. Pero en cuanto a postres, es una diferencia un poquito. Ellos se van para acá, yo me voy para allá, pero siempre tratando de mantenerlos felices. Y la ventaja, inclusive que si supongamos yo preparo de la manera que ellos comen esto, esto está inclusive mucho más saludable que comprarlo en la calle, comprarlo en paquetes listos. ¿Por qué? Porque este no tiene preservativos. A pesar de que es una harina de trigo, no le he echado más cosas que el banano, el plátano. Le he echado dos huevos, le he echado inclusive la preparación tiene un aceite que puede ser de coco, pero a ellos no le puse de coco porque parece que a ellos no les gusta mucho el sabor de coco, entonces opté por usar el aceite de avocado, el aceite de palta. Entonces, con esa es la que preparé. Inclusive siendo con una harina diferente a la de mi gusto, todavía es más saludable que cualquier cosa. Y azúcar, eso sí, azúcar no se la agregué en ellos tampoco. Lo que hice es para darle un poquito más de dulce, porque ya de por sí la banana tiene dulce, entonces estas son las bananas que están acá, son las bananas que todavía no están bien maduras, las que usé son súper maduras, pero inclusive si fuera sin azúcar, ya tiene azúcar por el mismo hecho que la banana es súper dulce, pero para darle un poquito más de dulzor, porque a ellos les gusta así, les agregué, en lugar de agregarle azúcar, que eso sí no estoy de acuerdo, le agregué un poquito de honey, de miel de abeja, y ya le di el dulzor para ellos. En el caso mío, en la preparación mía que está en el horno, no le agregué más azúcar, excepto por el azúcar que ya tiene con el banano. Y para mí es más que suficiente, no necesito más azúcar. Y bueno, eso es lo que te quería compartir, que uno a veces tiene que modificar ciertas cosas para adecuarse a los gustos de toda la familia. Y en este caso yo traté de ir por un lado, preparar dos versiones, una para mí y una para ellos, para que todos estemos contentos y que todos saboreemos ese postre, ¿no? Que al final de cuentas, las dos versiones están ricas, las dos versiones son fáciles de preparar, no necesitan mucho más cosa y quiera o no, las dos versiones todavía son saludables. La mía, yo pienso que la mía es mucho mejor, pero bueno, de todas maneras las dos son riquísimas. Entonces eso es lo que te quería compartir y que uno puede practicar y que puede jugar con los ingredientes y sí, le sale, al final le va a salir algo rico y quizás la primera vez un poquito se puede ver que no se le ponga muy bien la masa y todo eso, pero cuando uno va sigue haciendo, ya
con el tiempo le va a salir más y hay que seguir modificando. Y eso es lo que te quería compartir. Y no es difícil de hacer, especialmente si ya se viene el invierno. Uno creo que en invierno como que le provoca más los postres y le provoca más usar el horno y sentir ese olorcito rico. Entonces yo te invito a que tú también hagas eso. Y uno, siempre es un... Es muy bonito prepararles algo a ellos y prepararse uno algo que a uno también le guste. Te dejo entonces y espero que te guste este video y bueno, te agradezco por mirarme y si te gustó este video, por favor, pon like en este video y si también te gustó, me encantaría que te suscribieras a mi canal. Nos vemos pronto. Bye.